Amigos de Motorama, ese es el resumen más importante de la carrera en Calarcá, en el Alto del Río. Aquí estamos con John Jairo Jiménez, nuestro director y productor, y nuestro amigo Jairo Alberto Arango Lechuga, nuestro jefe de jueces. Muchachos, bienvenidos a Motorama. Bueno, sí, señora, y podemos observar al alcalde de Calarcá observando esta válida, la categoría 80 centímetros cúbicos, que en este momento de carrera rodaba por ahí. Jairo Alberto Arango, nuestro jefe de jueces, hay caída, vea, ahí está lo más importante de este trazado del día de hoy. Sí, señor, ahí podemos observar una de las caídas más importantes de la válida en el Alto del Río. Se cayó nuestro amigo Fran Pino, John Brainer Correa, pero pues afortunadamente no pasó nada, fue simplemente lo aparatoso de la caída. Ahí podemos observar que como la curva es con peralte invertido, la moto derrapa y se va contra las vallas de aguardiente antioqueño. Bueno, estos son gajes del oficio, mi estimado. Hoy lo vimos muy acucioso, boleando bandera en un tramo muy peligroso, Lechuguita. Ah, sí, pero ahí no puedo pensar en la vida mía, sino en la vida de los pilotos. Yo tengo que proteger la vida del piloto caído, por eso es que hay tanta caída ahí. Mire, verá cómo me atravieso. Bueno, esta caída le generó a Fran Pino, digamos, un aumento de adrenalina, porque de ahí el hombre salió emberracado a correr. Sí, señor, y a ganar, porque fue uno de los pilotos más ganadores en este circuito. Circuito que, gracias al alcalde de Calarcá, el doctor Carlos, se pudo llevar a cabo aquí en el Alto del Río. Ahora Club de los Calarqueños, una pista espectacular. Todos los pilotos lo que hicieron fue alabar este trazado, que muy acuciosamente con la Liga Quindiana de Motociclismo, el Club Motorama, organizamos durante mes y medio para realizar este evento. Gracias al doctor Carlos, gracias al doctor alcalde de Calarcá, pues se pudo dar esta válida y pues un espectáculo que todos los quindianos gozaron al máximo. Yo, Jairo, y además reconocimiento también para, obviamente, la organización, al público asistente, de verdad qué comportamiento. Esperamos que para próximos eventos continúen de esa manera, de esa cultura, para poder disfrutar de un buen espectáculo. Bueno, escuchemos al alcalde, ¿qué opina sobre esta grandiosa válida? Disfrutando aquí con los calarqueños y los quindianos este espectáculo de motovelocidad. Es algo novedoso para el municipio, aprovechando las bondades de este parque. Pues aquí hay una gran convocatoria, hay alrededor de 4.000 personas, donde expresan con todo el conocimiento de que definitivamente esta es la mejor pista que han podido encontrar, las condiciones de seguridad, las condiciones topográficas del parque les permite disfrutar de esta manera, de este espectáculo, con esa mirada tranquila, donde están allí en una posición muy cómoda. He querido empezar a promocionar esto porque hay que empezar a dejar de estigmatizar tanto al motociclista y mirarlo de otra manera, y de aquí parte todo un proceso pedagógico y educativo en el convenio que hicimos con la Liga y con esta organización para todos los motociclistas de Calarcá. No es solamente este espectáculo que con orgullo presentamos a los quindianos y a otros departamentos, sino también este proceso que al que ahora hacía referencia. Habrán procesos pedagógicos, procesos educativos en el buen manejo de este vehículo, que es un gran vehículo. El problema es la educación que falta allí de pronto en el que lo conduce. Por eso este proceso nos va a conducir a muy buenos resultados. Lo vamos a hacer aquí en Calarcá y espero que esto termine demostrando un motociclista como un ciudadano respetuoso de las normas y a la vez aprovechando un gran vehículo como es la moto. Seguimos viendo el resumen más importante de esta válida, la primera del campeonato del departamento del Quindío. Ahí estaba la categoría 115. ¿Cómo vuelan estos pilotos, no, John Jairo? Sí, señor, esta ya es el resumen de la categoría 200 centímetros. Aquí el avión y Fran Pino mostraron todas sus bondades y sus capacidades pues para este trazado que lo llevamos a ustedes gracias al doctor Carlos Enrique López Murillo, alcalde de Calarcá, que es el único líder de esta región que se interesa por los motociclistas en la actualidad. Jairito, más conocido como Lechuga, usted de verdad como técnico, ¿cómo nos ofrece un buen concepto de ese trazado aquí en Calarcá?
Yo estuve en esa pista y yo creo que la pista nos da una satisfacción muy buena, puesto que todos los pilotos me dijeron que la pista era 1A y la gente salió contenta. Es más, me están diciendo que cuando hay carreras, en Calarcá, señas de que todo el mundo salió contento. Esa es la idea, toda la gente está muy contenta, los pilotos muy satisfechos. Y obviamente la gente está a la espera de una nueva fecha. John Jairo, ¿qué podemos adelantar a la gente de Motorama? Pues hombre, estamos adelantando la gestión con el alcalde para que este 18 de abril se dé la segunda válida. Ahí podemos observar otra caída. Este es el piloto Cristian Bergamo, si no estoy mal. Bergamo que llegó a última hora con nuestro amigo también, el avión Rico Salazar, para correr. Sí señor, y pues en la primera vuelta aquí derrapa su motocicleta y se cae. Podemos observar a Lechuga como acuciosamente cubre al piloto y a este servidor que ayuda a levantar la motocicleta. Señor, metió el pique John Jairito, acompañó a Lechuga ahí en esa caída. Ah, sí, por eso es que gracias a Dios todo el mundo me invita a todas las carreras, porque yo pues creo que tengo experiencia por las carreras y a mí no me da miedo, ni me vibra la adrenalina y por todos los pilotos. ¿Cuántos